A mí nunca me ha dado ningún reparo en hablar de la menopausia y nombrarla con todas las letras y con todas las sílabas. Encuentro que es de una naturalidad. Bueno, es natural, igual que es natural otras etapas de la vida, ¿no? Como es hablar de un embarazo, de lo que sea. No sabéis la vergüenza que me daba con 30 sí. y pocos años decir, oye, soy Marta y tengo menopausia, ¿no? Y de hecho mi libro que se llama Disfruta tu menopausia, aún muchas mujeres me dicen, ¿cómo te atreves, Marta, a ponerle este título al libro? Y digo, porque sí. Yo siempre digo que hay que diseñar un PCM, plan para cambiar el mundo, plan para cambiar tu mundo. Me encanta, me encanta. Un plan de acción que tienes, empieza a preocuparte la incontinencia, pues tu plan de acción que incluirá una revisión geniturinaria, visitar a tu ginecólogo, consultar también en la farmacia, asesorarte. Sigue habiendo algún prejuicio en la menopausia, en ni siquiera nombrarla, Es como menopausia decrepitud. Y sea como sea, la edad que estén, la mayoría, yo diría, que ven de inicio algo negativo. Yo la primera vez que fue, creo que en redes, hablé con una ginecóloga sobre, creo que era a través de Intersec, yo dije, no me puedo creer que yo hoy esté iniciando un directo para hablar de la menopausia. Y me sentí feliz de poder hacerlo. Dije, bueno, pues ya has superado esa barrera, porque es que no la hay. Mis dos amigas, que tomé con ellas algo el lunes, digo, no, es que voy a Madrid, digo, voy a hablar de la menopausia. Y dice, hombre, haber elegido otra cosa para ir a Madrid. De esto vas a hablar. Hay que desdramatizar, porque la pérdida de orina, si es que es un esfínter, creo que de toda la menopausia, el tema más tabú es el de las pérdidas de orina. Y es un músculo, que se puede trabajar, Y además hay soluciones que te van acompañando. Entonces, y en la farmacia, con toda la intimidad, podemos daros consejo a todas las que lo necesitéis, porque esto no tiene que ser un hándicap, ni tiene que ser un inconveniente, ni tiene que ser un límite para vivir en plenitud. Tabús, hay muchos tabús, porque no hay una atención plena a la salud de la mujer todavía. Yo, claro, tenía 26 años, no sabía lo que era la menopausia. Se dejaba de tener la regla, pero no tenía ni idea de lo que implicaba. Entonces, claro, ahora sé la implicación que tiene este descenso hormonal en todo el cuerpo, ¿no? Te puedes mear de risa con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60, y no pasa nada por mearse de risa, no pasa nada, ni por correr, ni por toser. Todo lo que se puede entrenar nunca va a ser un problema. Yo creo que a nivel íntimo en consulta sí que sacan el tema de incontinencia y pérdidas de orina, porque es que es un tema que les preocupa a las mujeres. En la farmacia lo vemos también por la medicación, porque hay medicamentos como el Bendmiga, bueno, también por la medicación que llevan las personas ya ves qué patología o qué problema puede estar teniendo. Entonces saben que hay compresas de incontinencia o para pérdidas de orina. Hidratan tu vagina interno, como si fuera igual. Tu cara. Sí, igual. O sea, eso sí que lo hemos hablado entre nosotras, ¿no? Te tengo una visita de noche, ¿cuándo te lo pones? Los martes y los jueves, dos días por semana. Hay pérdidas de orina que son fisiológicas, normales, sobre todo en mujeres que hemos tenido hijos, y según vas cumpliendo años, pues eso, aguantas menos la risa, si haces un esfuerzo físico o corres a por el autobús, puedes tener una pequeña pérdida, pero que tener pérdidas de orina es algo que nos va a acompañar y es sinónimo de estar vivo y no pasa nada. No, igual que cuando tienes 20 años, no pasa nada por tener la regla.